No, 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 no. ¿Qué fue lo que pasó? ¿No está el cartón? ¿Dónde se me pudo haber quedado? ¿O se me cayó? No, no, no. Tengo que regresar por él. No se me puede perder. Muy bien, Isaac, buen trabajo. Ahora lanza el cartón, pero rápido, antes que regrese ese hombre. Está bien, ahí te va. Muy bien, ahora utiliza este, pero rápido. Está bien. ¿Dónde se me pudo haber quedado? No aparece. Ahí está un niño. De seguro, él debió haberlo visto. Hey, niño, tú lo viste, ¿verdad? ¿Dónde está? Y no me mientas. ¿Quién anda por ahí? No sé de qué me estás hablando, pero váyase de aquí. No te hagas, tú puedes ver muy bien. Yo lo único que quiero saber, ¿dónde está mi cartón? ¿Dónde lo tienes? ¿Dónde lo escondiste? Señor, me hago mucha bulla, me van a descubrir. Porque esto yo lo hago por necesidad. Eso a mí no me interesa. Lo único que quiero es mi cartón. Estoy seguro que por aquí se me cayó. No, señor, no sé ni de qué me está hablando. Dime la verdad, o me voy a ir con tus padres para que así te castiguen por agarrar mi cartón. Está muy fuerte el viento, ¿verdad? No, no está muy fuerte. Como que esto se me hace un poco raro. Seguro hay alguien por acá. Y debe estar cerca, ¿verdad? No, señor, no es lo que usted está pensando. Tal vez su caja se le cayó más atrás. Para mí me estás mintiendo. Porque yo mismo te vi que venías atrás de la moto. Y si no me dices la verdad, vas a tener problemas con la autoridad. Porque en esa caja yo tenía cosas muy importantes. ¡Ey, señorita! ¡Me asusta! ¿Escuchaste? Yo sabía que había alguien más aquí. Yo no estaba equivocado. Desde hace rato lo estoy observando. ¿Qué es lo que esconden esas personas, eh? ¿Qué es lo que pretende? ¡No, señor! ¡No se vaya, no! Usted, joven, ¿quién es o anda con este hombre? Se me hace muy sospechoso aquí. No, señorita, o sea, yo no lo conozco, a ninguno de los dos. Es más, ellos me quitaron esa caja. ¡Eso me pertenece! Ah, aunque con esas estamos. Por eso se me hacía muy raro. Y dime, ¿para qué la querías? Señorita, yo se lo puedo explicar. No es lo que usted piensa. ¿Dónde piensa ir? ¡Entrégamelo! Así es, entrega al verdadero dueño. Está bien, joven, aquí la tiene. ¡Corre, Isaac, corre! ¿Pudiste hacer eso? Estás en graves problemas. Tranquilo, joven. Yo se lo puedo explicar. No es lo que usted piensa. ¿Carne qué? Si yo pierdo esa caja, tú vas a tener graves problemas. Eso te pasa por coger cosas ajenas. ¿Por qué agarras las cosas que no te pertenecen? Estoy seguro que te vas a ir a la cárcel. Oye, joven. Venga, aquí está su cartón. Y muchas gracias por me detener al joven. Gracias, señorita oficial. ¿Qué? ¡Pero aquí no hay nada! ¡Claro que no hay nada! Porque lo que había ahí no te pertenecía. Y ahora quedas detenido. Por todo el daño causado. ¡No! ¡Yo soy inocente! ¡Ay, pequeño! ¡Devuélveme ese cartón! ¡Ese no te pertenece! ¡Ay, pequeño!
Señorita, esto es suyo. Aquí se le devuelvo. Sí, niña. Este es mi cartón. Me pertenece a mí. Yo aquí tenía unos ahorritos, mi ropita y algunas cositas de valor. Gracias. ¡Deténgase! ¡Devuélvame ese cartón! ¡Ese no le pertenece! ¡Deme! No, señorita. Eso me pertenece a mí. ¿Será que me puede devolver? Por favor, yo ahí tengo unos ahorritos y unas cositas de valor. A ver, explíqueme, porque la verdad no estoy entendiendo nada. El hombre que confesaba ser el dueño de ese cartón le arrebató a esta pobre señorita. Señorita, se ve muy cansada. Veo que ha caminado mucho. Venga, trae las cosas, yo le ayudo. De verdad, joven, necesitaba mucha ayuda. Señorita, voy a prender la moto. No, no, joven, mis cosas. Ay, ¿ahora qué voy a hacer? Ay, mis cositas. Sí, es verdad. Es increíble lo que hizo el niño. Muchas gracias por ayudarme a recuperar mis cositas. Así es, señorita oficial. Mi hermano está cogiendo peligro. Tenemos que ayudarlo de ese hombre malo. Sí, tiene razón. Pero tengo un plan. Mira, acércate. Ahora sí, ¿a quién le van a llevar a la cárcel? ¿Le vas a pagar? Joven, acérquese a la comisaría para que haga su respectiva denuncia. Claro que sí, señorita. ¡Vamos, camina! Hermanito, ¿estás bien? Claro que sí, hermanito. Hiciste un buen trabajo. Pudimos ayudar a esa mujer inocente. Ahora vamos a la casa. Vamos.